Hola Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus, aquí de línea de tarot para hacer tu tirada de la semana del 9 al 16 de agosto. Aunque el tiempo acá no importa, cuando sea que esta lectura llegue a ti, si sientes que el título te llama la atención y el mensaje te pega, pues reclámala como tuya, que es para ti. Es para Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. No les va a pegar a todos porque es una tirada general, así que tomen lo que les pegue y dejen el resto. Para esos de ustedes que sienten que no les pegue o que prefieren ver sus otras lecturas de sus signos lunar, ascendente y Venus, pues los invito a que lo hagan. Y si no saben sacar su carta astral, abajo en la caja de descripciones o en los comentarios tengo un enlace para que vayan a una página donde pueden hacer eso. ¿Ok? Esos de ustedes que están viendo esta lectura en mi página de Patreon, pues probablemente la estén viendo antes de tiempo. Así que por si tienen dudas, es la misma que va a estar disponible en YouTube. ¿Ok? ¿Qué más tengo que decir? Si son nuevos a mi canal, gracias por mirar esta lectura. Por favor, suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones. Y los que ya están conmigo, gracias, mis amores, por su apoyo. Muchísimas gracias. Regálenme un me gusta, por favor. Y si quieren compartirla, pues compártanla, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos para ustedes, Géminis. Bueno, la carta de Playfulness. Esta carta la ha salido hoy a varios signos, ¿ok? No recuerdo cuáles, pero definitivamente. Conversación de corazón a corazón. Vamos a ver qué más tenemos para ustedes acá. Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Alma gemela. Una más para Géminis. Una más. Decepción, llegándose a conocer. Bueno, mira, que hay alguien que no quiere aceptar esta conexión, pero la siente. ¿Ok? La siente. Y es una persona que en parte quiere conocer a esta otra persona, o sea, ser vulnerable, pero con la misma como que se echa para atrás. ¿Ok? Aquí vemos que alguien a lo mejor tiene una energía un poquitico juguetona, o ustedes se sienten con esta persona una energía bastante liviana, pero también puede ser que algunos de ustedes pues actúen, y me voy a referir a Géminis, pero puede ser una lectura espejo, igual que les digo lo que le he dicho a los otros signos. Si ustedes son crosswatchers, bienvenidos, pero por favor los comentarios manténganlo positivo porque están mirando la lectura de Géminis. O sea, si Géminis les hizo algo a ustedes y ustedes están acá y aparte están poniendo otros comentarios feos, habla más mal de ustedes que de Géminis, porque si es verdad que ustedes sienten todo esto por Géminis, ¿qué hacen ustedes acá espiando? Okay, así que por favor, vamos a mantener todos los comentarios positivos, ¿ok? Veamos acá. Mira, aquí puede que ustedes estén actuando de una manera un poquitico inmadura, o esta persona ustedes sienten que es un poco inmaduro. También veo que ustedes acá tienen una energía de que a lo mejor juegan, o esta persona siente que ustedes juegan mucho con ellos, ¿ok? Como que no quieren algo serio. También estoy viendo para algunos de ustedes que la energía está bastante tensa entre ustedes, ha cambiado, y hace falta como que renacer ese romance, esa dulzura, esa pasión. Vemos acá que hay una conversación que se hubo o que se va a tener. Alguien tal vez haya expresado su amor. Vemos acá que alguien quiere reconciliarse con alguien de su pasado, alguien de, posiblemente de su niñez, de su juventud, de la escuela, una ex, un ex, o alguien que en relación terminó, o puede ser alguien de vidas pasadas. Aquí estamos viendo una vez más, porque esto me sale con la carta de Playfulness, la carta de la juventud, de jugar, que esto es alguien que ustedes sienten una energía bastante liviana, bastante juvenil, bastante divertida. Cuando están juntos, ¿ok? O esta persona se siente así contigo. Y hay una intensa, una fuerte ganas de reconciliarse, una fuerte nostalgia pensando en los momentos que han vivido juntos. Vemos acá la conversación de corazón a corazón, donde a lo mejor alguien expresó amor y la otra persona se sintió que tenía que tomar una decisión y no sabía qué tomarla y no la tomó. Se sintió atorada en esta decisión. Como que no llegaron a un acuerdo. Posiblemente alguien estaba ya en otra conexión. O simplemente es que la persona se sintió como que no sabía qué hacer con esta conexión. Puede ser esa la posibilidad de por qué se haya roto esta conexión. Si no hay otras personas, si no hay matrimonio por el medio, es que alguien no aceptó lo que la otra persona estaba confesando. Y esto causó una ruptura. Vemos aquí ahora el 3 de bastos y el 10 de bastos. En la carta de alma gemela. Si tú te estabas preguntando si esta es tu alma gemela, te están diciendo que sí. Ok, con este 3 de bastos veo que aquí por mucho tiempo esta persona a lo mejor estuvo esperando por ti o tú por esta persona, y esto le causó mucho peso en sus hombros, mucha carga emocional, mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos disgustos, ok, y ya es como que estamos cerrando este ciclo con este 10 acá, como que estamos soltando esto. Algunos de ustedes estaban ocultando sentimientos o esta persona estaba ocultando sentimientos y ya se va a salir a luz, ya se va a expresar. Vemos acá con la carta de la decepción, el juicio. En la decepción me está hablando una vez más de alguien que a lo mejor estaba ocultando sentimientos, y como tengo aquí la carta de Playfulness, también puede ser que alguien tendía a entrar y salir de la relación,
o sea, no toma las cosas en serio. Y aquí estamos viendo ahora con esta carta del juicio, que en este caso es diferente al resto. Vemos que se está como que apuntando en el espejo, que aquí o tú has decidido darte cuenta de qué es lo que está sucediendo acá y has decidido como que llamarte a contar, o esta persona ha hecho esto para lograr una reconciliación. Aquí hay alguien que por fin está viéndose al espejo, está dándose cuenta de qué cosas hay que cambiar para que las cosas funcionen diferente. Ok, vemos acá el rey de las espadas, ok, con la carta de darte a conocer, y vemos aquí la estrella. O sea que creo que alguien después de este periodo de introspección va a confesar lo que siente, va a hablar su verdad, va a expresar sentimiento. En este momento es una persona que está en una energía analítica, pensando, ok, qué tiene que hacer, qué puede hacer. Pero al final va a venir porque quiere sanar la situación. Ve que la otra persona es su sueño, su realidad, y no quiere perderlo. Aquí hay alguien que es bastante auténtico, dice las cosas como es. El rey de bastos, el rey de espadas, representa tu energía gemelí, que es un signo de aire. Una persona que es muy bueno hablando, muy bueno expresándose. Una persona también bastante analítica, piensa mucho las cosas. Vemos aquí el 9 de espadas con este 6 de bastos, que aquí tú sabes que esta persona a la que tú quieres ir va a estar a la defensiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque ha tenido que luchar muchas batallas contigo, y esta persona, no, tú sabes que no te va a ser fácil, te va a tocar luchar, o puede ser al revés. Pero igual, yo creo que tú aquí quieres hacer el intento, y te veo pensando fuertemente qué hacer. Aquí hay alguien que ya confesó sus sentimientos o los va a confesar pronto. Vemos una nueva oferta después de un periodo de que alguien no estaba tomando una decisión. Alguien se va a lanzar y va a hacer una nueva oferta. Una oferta que en realidad ha planeado por mucho tiempo, pero no la acaba de dar. ¿Okay? O alguien que está pensando en una nueva oferta después de que algo acá sucedió en esta relación. Aquí definitivamente, o alguien que ya dio la oferta, pero la otra persona no la aceptó. Vemos a alguien que por mucho tiempo estaba esperando una disculpa. Ha estado esperando una disculpa acerca de un corazón roto acá, que alguien siente que hizo las cosas a lo loco. Igual, como dije, aquí hay una energía de que alguien estaba jugando, o alguien se sintió que la otra persona estaba jugando, que no estaba tomando esto en serio. Posiblemente se expresó sentimiento, puede ser una amistad, o puede ser alguien que un compañero de trabajo, alguien conoció por internet, y la otra persona no actuó como se esperaba. Ok, a pesar de tener mucho amor, no lo estaba diciendo. Ok, ¿por qué? Porque era inmaduramente, inmaduro emocionalmente. Tenemos la carta aquí del juicio. Alguien puede ser también menor, o sea, esto puede ser una, si es un hombre, puede ser que sea menor, o si es una mujer, puede que tenga una gran diferencia de edad, y entonces actúa un poquitico muy inmaduro. Vemos aquí el juicio, la justicia con el juicio, que me está hablando que lo que sea que haya sucedido aquí es algo que estaba destinado a suceder. Aquí va a haber karma. Ok, va a haber karma, las cosas van a caer en su lugar, va a haber justicia. Ahora, algunos de ustedes pueden que estén lidiando con la corte, ok, con alguna separación o algo así, pero en realidad no estoy sintiendo mucho esto ahora. Pero si están lidiando con la corte, les estoy diciendo que tengan cuidado con las mentiras, tengan cuidado con las mentiras. Aquí veo también un abogado, o sea que puede ser que sí, aquí les están recomendando, para esos de ustedes que están en un litigio o algo que tenga que ver con la corte, que por favor, piense bien y hable bien con el abogado, y cuidado con las mentiras, porque me sale la decepción y me sale el juicio y la justicia, que probablemente salga a la luz. Ok, vemos otra vez el 2 de espadas y vemos el 5 de oros, que me está hablando definitivamente que aquí probablemente hubo un bloqueo en la comunicación, un bloqueo emocional. Alguien se sintió abandonado, alguien se sintió que no sabía cómo tomar acción o qué tenía que hacer el próximo, no sabía si dejar la relación, si mantener la relación. Ahora veo a alguien que quiere venir a arreglar esta situación. Aquí en el medio tenemos una gran copa de amor. ¿Ok? ¿Por qué tenemos aquí este 9 de oro de bastos? Alguien se sintió manipulado en esta relación, o sintió que la otra persona estaba manipulando la situación. A pesar de que es lo que siempre han querido, y sentir una conexión entre ustedes que no se pueden zafar, y sentir que es una conexión espiritual. Aquí había alguien que se sintió que estaba siendo manipulado, o que estaban jugando con él o con ella, y no le gustó, o sea, o ya se cansó. Con este 10 de bastos, esta persona dijo, ¿sabes qué? Me cansé, ya no aguanto más. Tiene el corazón roto esta persona, ¿ok? Tiene el corazón roto, estuvo esperando mucho tiempo una oferta, estuvo esperando mucho tiempo una decisión, estuvo esperando mucho tiempo que le dieran amor, el amor que estaba dando, y llegó un momento que dijo, ¿sabes qué? Yo merezco más, voy a darme yo amor propio. Y soltó todos estos bastos acá, ¿ok?
Una vez más, tenemos el rey de espadas, que puede que te represente a ti con este sota de copas y con el tres de bastos. Mucho tiempo alguien esperando una comunicación, una disculpa, una explicación, y creo que ya por fin la otra persona se está decidiendo a darlo. Aquí posiblemente pueden haber visto terceras personas o ser un triángulo amoroso. Definitivamente aquí probablemente había terceras personas, pero ahora veo a alguien que quiere colaborar. Alguien que está viendo el valor de la otra persona, que está reconociendo el esfuerzo, el trabajo y quiere colaborar, quiere crear algo. Posiblemente para algunos de ustedes, si esto es un negocio, le van a hacer una nueva oferta de negocio. Les van a ofrecer algo. Para otros de ustedes los veo reconstruyendo o trabajando en su hogar. Los veo creando nuevo. Algunos de ustedes están en algún proyecto creativo, algo creativo que están pensando, que están trabajando hace rato y ya están... le van a empezar a reconocer. Otros de ustedes, cuando se trata de esta relación, va a haber una oferta para llegar a un acuerdo, para ver cómo logramos esto. Algunos de ustedes trabajan en bienes raíces. Veo también personas aquí que son abogadas. Veo personas que trabajan a lo mejor en la corte o en la justicia. Veo personas que a lo mejor trabajan en algo que tiene que ver con el público. Estoy viendo acá definitivamente alguien trabajando fuertemente en su amor propio porque le rompieron el corazón y está cansado o cansada. Acá abajo tenemos una rueda de la fortuna, o sea que está cambiando la suerte para alguno de ustedes. Dos veces el rey de espadas acá me habla de una comunicación, me habla de alguien que está utilizando su cabeza por encima del corazón. Está pensando bien esto. Una persona que cuando habla puede ser muy buena, porque es muy buena expresándose, pero así mismo puede dañar bastante con las palabras. Así que tiene que tener cuidado acá, porque veo a alguien aquí que probablemente en una conversación lastimó bastante a la otra persona, la cual está esperando una disculpa. Veo aquí a alguien que está poniendo el esfuerzo para trabajar en esto. Definitivamente aquí siento que hay alguien que trabaja en la justicia o algo así, porque me habla aquí. Tú puedes reconocer a esta persona en tu trabajo, o simplemente aquí veo a alguien trabajando una vez más fuertemente en su amor propio, y alguien que va a querer venir a trabajar y poner el esfuerzo en esta relación. Está planeando algo, planeando un encuentro, planeando una comunicación, pensando bien. Algunos de ustedes están estudiando, regresando a la escuela o aprendiendo algo nuevo, habilidades nuevas, o en su trabajo van a aprender algo nuevo, le van a ofrecer algo nuevo. Veo aquí una nueva oferta, definitivamente una nueva oferta. Algunos de ustedes van a estar lidiando con contratos, ofertas de contratos que ustedes han estado esperando. Piensen bien el contrato antes de firmarlo, ¿ok? Algunos de ustedes tengan cuidado, puede haber engaños en estos contratos. Yo no sé por qué la lectura de ustedes se está yendo de esta manera, pero igual. Pueden haber engaños con estos contratos. Aquí estoy viendo en esta esquina de acá, estoy viendo a alguien que a lo mejor está en un contrato, algo que tiene que ver con la corte, ¿ok? Y aquí están diciendo que pueden haber mentiras, pueden haber cosas confusas. Te fijes bien en el contrato, ¿ok? Cuidado con las mentiras. Va a haber una oferta de dinero aquí para ustedes. Posiblemente van a recibir algún dinero que han estado esperando, o por una demanda, o por un divorcio, o algo así, o simplemente una herencia. Ok, en el amor veo que ustedes van a querer arreglar esta situación con esta persona, van a querer hacer un acuerdo, hablar, tratar de llegar a algo, pero veo aquí a alguien que está usando mucho su cabeza más que el corazón, y le están pidiendo acá que es importante que usen el corazón. Hay amor aquí en el medio, pero en el medio de este amor veo mucho, mucho conflicto. O sea, el amor está en el medio, pero alrededor hay conflictos, hay posibles mentiras, hay decepción, hay alguien que no está expresando lo que siente, hay alguien que está jugando con la otra persona, hay alguien que está tratando de manipular la relación, la situación, hay alguien que no sabe cómo arreglar esto, ¿ok? Hay bloqueos emocional, bloqueo en la comunicación y a veces también bloqueo en la economía. Pero van a venir nuevas ofertas para ustedes, nuevas ofertas bastante balanceadas, bastante estable. Okay. Este dolor que vemos acá a la izquierda, creo que se va a arreglar, van a lograr arreglarlo para su futuro, okay. Va a haber justicia para ustedes. Así que, bueno, si ustedes sienten que esta lectura les pegó, pues los invito a que vamos a... Bueno, primero que nada voy a sacarle el oráculo, pero mientras tanto, mientras recojo acá, le digo que vamos a continuar esto en mi página de Patreon. Una vez más, tengo una rueda de fortuna acá. Mi página de Patreon, donde yo... pongo todas las lecturas extendidas. O sea que si ustedes son miembros de mi página de Patreon, que ayuda a patrocinar este canal, ahí van a ver todas las lecturas extendidas que yo pongo, no solamente estas. Si ustedes quieren ver varios signos o son crosswatcher, pues pueden ver todas. Y aparte de todo, si eligen la versión Plus, pues también tienen acceso a recibir, o sea, todos los viernes yo elijo, hago otras cositas por allá y voy a empezar a hacer más cosas cuando organice mi horario.
pero igual, todos los viernes yo elijo 10 personas a las que les respondo preguntas gratis y 2 personas semanal a las que les doy una lectura de 15 minutos gratis. Todos tienen oportunidad porque la manera en que lo hago en la página de Patreon es que yo elijo las personas en el orden que se van sumando y entonces ya esas 10 personas las pongo al final de la lista y las lecturas gratis igual. Elijo 2 y las pongo al final de la lista. O sea que todos van a llegar a tener una lectura gratis y a veces 2, 3 y 4 dependiendo de la cantidad de personas. Pero el caso es que todos tienen oportunidad. Así que los invito a que se junten por allá. Pero vamos a ver qué tiene el oráculo de la luna acá para ustedes. Denme un segundo. Ok, oráculo de la luna, vamos a ver. Ok, Géminis, Luna, Ascendente y Venus. 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 Ok, aquí están diciendo que la suerte está de su lado, o sea que esos de ustedes que yo vi que estaban en algo que tiene que ver con legal o algo así, creo que les va a ir bien. Y en la parte del amor también, y si están teniendo problemas financieros, creo que eso se va a mejorar para ustedes también. Géminis, Luna, Ascendente y Venus. Algunos de ustedes están teniendo problemas de salud que tienen que ver con dolores de cabeza, dolor a lo mejor en una pierna, dolores de espalda. Creo que para algunos de ustedes eso se va a empezar a mejorar también. Pero tienen que buscar, bueno, obviamente ir al médico, ok, pero más bien tiene que ver con estiramientos y ejercicios. Yo no soy médico, solamente estoy escuchando eso, pero tienen que guiarse por un médico, no por mí, ok. Pero bueno, es lo que estoy escuchando. Dolores de cabeza, personas que no están durmiendo lo suficiente, tienen que dormir más. Ok, la comunicación es la llave. O sea, ¿qué les dije? Tengo 2 veces el Rey de Espadas que me habla de una comunicación que va a ser directa. También vi la carta de conversación de corazón a corazón, o sea que aquí definitivamente va a haber una comunicación, o ya hubo una comunicación, o hubo una y va a haber otra, ¿ok? Aquí vemos. Así que bueno, es lo que tengo para ustedes, Géminis, espero les haya gustado esta lectura, nos vemos en Patreon, y si no, pues bueno, no importa, el enlace para unirse está abajo en mi caja de descripciones o en los comentarios, y si no, pues nos vemos en la próxima, muchas bendiciones, bye.